Ya te he dicho que la bañera es innegociable. Vamos a ver, ¿y dónde vas a meter todos los niños? Porque no, es mucho más cómodo bañarse de pie, de toda la vida. Al final, lo de las bañeras, ya sabes que es eso, te bañas una vez al año y no haces nada más. Bueno, haré como que no te he oído, ¿vale? Y Dani dormirá ahí. O Sara. Todavía tengo esperanzas de que sea chica. Una mujer que se va a bañar conmigo, de pie, que no va a tener ningún problema, ya lo verás. Mira, tengo una idea, ni para ti ni para mí. Conozco una de esas que son como medias bañeras, ¿sabes? Que tienen como una especie de asiento. ¿Eso te valdría? Lo vas a mojar todo. La mesa. La espuma. David. ¿Eh? Mierda, joder. Estas cervezas cada vez traen menos líquido. Sobre eso que has dicho antes. ¿Cuál? Sobre lo de salir de aquí y empezar de cero, en otro sitio. ¿Crees que cambiaría algo? Me gustaría estar en un lugar como ese. Es que estaba en la cocina cuando ha empezado, no lo he ido a ver. Parece un lugar del este, no sé. Como la iglesia de Santa Teresa. ¿Te gusta? Es Lituania. La capilla de la Aurora. Y así un largo etcétera de todo el servicio de un pueblo como el lituano. A ti nunca te ha gustado la nieve. Me pega en la cara, es un gorro. Pero podría acostumbrarme. Estoy hablando en serio. Iría contigo si quieres. No hay nada que perder. Es verdad. Cariño. Lituania está bien. Huele a café. ¿Has comprado flores? ¿Has comprado flores? Sí. Sabes que no me gustan mucho las flores. Estas te van a gustar. ¿Las has olido? Sí. No huelen mal. ¿Está caliente? ¿Por qué haces como si no hubiera pasado nada? Solo te estoy acariciando, Elena. ¿Por qué? ¿Te ayuda a sentirte mejor? Haces demasiadas preguntas hoy por la mañana. La verdad es que te queda muy bien la barba. Deberíamos repetir las fotos de novios. ¿Por qué no hacemos un plan hoy? Porque, no sé, nos vamos a pasear al cine. Nos vendrá bien salir de casa. A eso me refiero, David. Haces como si todo siguiera igual. No. El café, las flores, el baño con espuma. ¿Te crees que no sé lo que significa para ti estar aquí? No puedes hacer nada, cariño. Sí puedo. Puedo hacer muchas cosas. Mira. Mi mano, soy yo. Y hoy nada va a cambiar eso. ¿Este es el jarrón de la boda? ¿Te acuerdas el otro día cuando me llamaste que estaba en la librería donde suelo comprarle los libros a Nerea? Pues allí vi un cuento sobre una reina que tenía una especie de cicatriz de nacimiento. En el reino tenían prohibido representarla tal y como era ella, para que no fuera consciente de su imperfección. Hasta que un día llegó un caballero, que no me acuerdo muy bien por qué estaba ahí, la verdad, pero... Pero la cuestión es que, agradecido por el trato recibido, decide obsequiarla con un cuadro, el más bonito que nadie le habría hecho jamás. Claro, él no sabía que le ocultaban su verdadero aspecto. Entonces, como te puedes imaginar, no escatimó en detalles y la retrató tal y como era y fue condenado a muerte. Cuando le iban a cortar la cabeza, la reina se vio reflejada en el filo de la espada, descubriendo así su cicatriz. Bueno, al final decide encarcelar a todos los que le habían engañado desde niña, a los pintores, cocineros, pues todos los súbditos. Y al caballero le salvó la vida y pasaron juntos el resto de sus días. David, tú me has preguntado si la veo mejor. ¿Dónde está Nerea? Cariño, escúchame. Cariño, dale. Creo que nos tenemos que marchar. Que mañana hay cole, ¿verdad, mi amor? ¿Dónde están sus cosas? Elena. ¡No me toques! ¿Dónde están sus fotos? ¡Su ropa! ¡Sus juguetes! ¿Eh? ¿Dónde están sus cosas? ¿Dónde están las cosas de Dani? Prometimos que no entraríamos aquí, que no tocaríamos nada. Había que hacerlo. Se las has hecho desaparecer, es como si nunca hubiera existido. No te pases, eso no es cierto. Eran sus cosas. Elena. Él ya no las necesita. Él no las necesita y tú tampoco. Es que no me lo puedo creer. ¿Qué coño haces? ¡También era mi hijo! Me lo prometiste. ¿Y qué? Tiré la puerta con mis manos, ¿me oyes? Tiré la puerta del baño con mis putas manos. Así que no me hables de promesas. ¿Qué hago, Elena? A ver, dime, ¿qué? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Nada. Ojalá hubieras tardado un poquito. Más aquel día. Elena, no. 10 minutos más, ojalá. Estoy despierta. No te he oído entrar, me he quedado dormido. ¿Por qué todavía sigues aquí? ¿Eh? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué todavía sigo aquí? Porque te quiero, Elena, ya lo sabes. Te odiaría si hubiera sido tú. Si Dani se hubiese soltado de tu mano aquel día. No empecemos, por favor. Te odiaría, David, te odiaría tanto que me darías costar en esta cama contigo. Y por mucho que intentara perdonarte, por mucho que me esforzara, te odiaría. Porque te quiero no es la respuesta. Fue un puto accidente. ¿Te acuerdas de Lituania? ¿Qué? Nada. Esa ventanación espectacular, ¿eh? Espectacular. Vacío, la verdad que impresionante. No tiene otra palabra, impresionante. Desde que salió... Sí, dime la tarjeta. Muy bien, no quieres pasar por aquí. El carnet de conducir. Lo ha dejado en libertad con cargos. El acusado triplicaba la... In fact, why don't you all have to dinner tonight? This isn't one of those dinner... Ahora soy más libre. It's time to leave. I think it is time to leave. Okay, let's go for your camera. Bueno, pues nada, qué buena pinta, ¿eh? Sí. Sí. Ya está.